El Club de Patinaje Correcaminos de San Gil tomó parte activa del segundo zonal departamental de patinaje en Bucaramanga. La delegación estuvo representada por 15 deportistas de edades entre los 7 a los 15 años. Estos los resultados. En la categoría de varones, el Club Deportivo Correcaminos se destacó por llevarse el top 1 en hombres desde los 7 años hasta los 15. Y entre esos, pues estamos muy afortunados de tener la rama predominante, la masculina, que son los mejores deportistas del departamento, logrando un récord nacional el deportista Ángelo Verdugo, el popular Turboman. Ahora lo puedo decir con confianza que tenemos el mejor deportista del mundo, al hablar que ya tiene 13 años y va para la categoría de 14 a lucharse a la selección Santander. Y en relación a las damas, este fue el resultado. Y logramos para empezar el año excelentes resultados con miras a obtener la selección Santander, que empieza del 1 de julio al año entrante, que es en el 2022, que es a lo que le estamos apuntando. Es importante decir que de 400 deportistas que tiene San Gil en su masificación, 7 escuelas deportivas, 4 clubes de patinaje profesional, es el Club Deportivo Correcaminos el que ya tiene la población para pelear la selección Santander. Por su parte, la estudiante Sara Nova, de 14 años, del Liceo Superior Rafael Pombo, quien participó en Omnión de pista. Logré quedar en el top 5 y top 4 de velocidad, compitiendo con deportistas de talla de Selección Santander y Preselección Colombia. Mi objetivo este año es, en julio, quedar en Selección Santander para el próximo año. Se siente muy bien después de tanto tiempo volver a competir, de tanto tiempo estar parados y poder entrenar. Y pues competir en una pista como la es Bucaramanga y con las deportistas que hay allá que son de muy alto nivel, pues la verdad se siente muy bien y me siento muy orgullosa por los resultados que obtení este fin de semana. Los logros obtenidos fueron fruto de todos los esfuerzos de entrenamiento, dijo el preparador físico del club.